Muy buenas a todos, aquí Killer Penguin y os estaréis preguntando por qué tengo tanto oro y por qué estamos en el minuto 6. He tenido que reiniciar el ordenador porque se me ha petado Riot. Los servidores de Riot son como son. Lo siento muchísimo. Madre mía, a ver, jugamos con Lucian contra Real y Thresh abajo. Tenemos un Blitzcrank de support, es un nivel 5. Sea con jungla contra Kha'Zix. En mid tenemos Gragas contra lo que viene siendo. Lo que viene siendo el. Joder, no me saldrá Xerath. En top tenemos a Kali contra Raid. Y bueno, lo que toca. Gracias Riot, repito, gracias Riot. Vamos a ver si podemos. Mira, el Real también está AFK. Ay Riot, arregla los servidores antes de meter a otro campeón, por favor. Te lo pido. Vamos a intentar farmear rápidamente. Si gano esta clasificatoria entra en promoción. Por eso he subido dos seguidas de AD Carry. Bueno, he subido dos seguidas. El vídeo de Graves está grabado en clasificatoria y este es con Lucian. Al menos cambio de campeón. Pero para que veáis que estamos acabando las clasificatorias. Y como yo tengo main AD Carry. Dios mío, hablo y no puedo farmear. Como yo tengo main AD Carry, pues... ¡Madre mía! Bueno, a ver si nos concentramos. Repito, tengo main AD Carry, así que los vídeos de clasificatorias van a ser casi un 100% de AD Carry. Son las 3 de la mañana. Estoy grabando aquí porque no tengo vida social. Y poco más. Espero que os guste el vídeo. Si os gustan los vídeos, apoyadlo con un like. Pues sí, mira, Blitzcrank hace de puta madre. Hace que tenga experiencia yo solo, por si acaso. El Real vuelve. Así subo antes de nivel. Voy a pushar la línea lo que pueda. Que es nivel 6, el cabronazo. Abajo se ha hecho un duelo de support, ¿eh? Vale. Perfecto, que no la quite, me da igual. No problema. Prefiero que no la quite. Y a ver si podemos acabar prontito la partida. Me sabe mal que no esté Real. Nos hemos desconectado. Se me ha jodido un segundito. Entre mi ordenador y Riot. Se habrá minimizado un segundo, lo siento. Vale, vamos a farmear tranquilamente. Fallando todos los minions que podamos, porque vamos. Muy bien, nos vamos a quedar sin mana, así que voy a ahorrar para otra Q. Sigo fallando, estoy solo en línea y sigo fallando. En top, la segunda vez que veo que gankea nuestro amiguito. Wow, Blitzcrank. No hace falta que este siga toda la partida, puede ser mí, puede ser otra línea, lo saben, ¿no? Thresh está fallando, se está comprando daño, cómo no. Ay, madre mía. Básicamente ahora estoy AD Carry contra AD Carry. Tengo Geal, Thresh. Me la ha quitado de la misma forma ya por segunda vez, ¿eh? Si no, a lo mejor me mataba. Así que bueno. Vamos a vaquear. Nos hacemos la torre, así que... Primero va la torre. Vale, ya. Podemos vaquear incluso bajo su torre. No hay problema. Y nos pillaremos daño. Directamente. Esto y las botitas.
Y voy a pillar un par de pociones de maná, ya que estoy pusheando constantemente. Y a ver si podemos pushear a tope bot antes de que vuelva el real. Jode, pero es una ventaja. Y hay que aprovecharla. Si quisiera jugar igual, me quedaría FK en base hasta que viera que vuelve. Pero es tontería. No sé. Prefiero aprovechar la ventaja. Y a ver si subo de liga ya. Estoy con 99 puntos. Gracias, Riot. Gracias, gracias. No me ha podido regalar un punto. ¿Sabes? No me podías haber regalado un punto menos. Algo, no. Me ha tenido que dejar en 99. Básicamente. Vamos, mátalo. Bien, bien. Da igual. Mi muerte es algo que no importa mucho. Wow. Uf. También te va a matar. Porque viene el chiquito amable llamado Saco. Si no, no podríamos hacer dragón. Wiccan. Candrake. Y cuando digo Wiccan significa Saco puede solo, pero a ver qué hace. Se habrá vaqueado ya, supongo. A ver si pusheamos mal las líneas. Voy. Le ayudo mejor. Con el ulti se lo solea. Lo sé, pero prefiero intentar ayudarle. Siempre viene bien. Lo acaba antes. Todos son ventajas. Pusheo bot. Y Blitzcrank, a ver si te mueves un poquito más. Que muy bonito que me dejes que farme yo y eso. Vale. Llevo más far que real. Ahí. Vamos a pushear directamente esta línea también. Con el ulti. Bien. Bueno, bien. Blitz with me, please. Me has dejado solo ya dos veces y no mola. No vas a dar el gancho. Te lo petas. No sé por qué se ha lanzado Kha'Zix. Se hubiera podido escapar con el salto. Pero bueno, aquí cada uno hace su teoría. Ay. Voy a... Mira, mid tenemos torre. It's something. Y ya con todo... Estoy yendo. Así tiramos torre. Vamos a ir a por las torres. Aunque vayamos perdiendo 8-11, nos da igual. Somos uno más, podemos sacarle ventaja. Podríamos sacarle muchísima más, pero... Reuniéndonos 5 contra 4 y tal, ¿sabes? Pero bueno. Mejor esto que nada. Me jode ganar así un 5 contra 4 y que pusemos tan rápido, pero tampoco voy a estar esperando que vuelva el real. Ya lo sé, no pensaba ir más hacia adelante. Sé que viene Gragas y Akali. Vale. Ahí tienes a Kali. El regalito que te hago yo. For free. Nos hacemos la siguiente torre, vamos. Equipo. A Kali ha ido contra 3, lo ha hecho muy mal. Ha jugado demasiado agresivo. Bien. Voy a poner esto aquí, por si acaso, simplemente. Wow. Directamente le doy a la torre. Darle a la torre, es tontería. Wow, no sé por qué me ha dado a mí ahí, eh. Perfecto. ¿Ves? Línea pushada ya. Ahora podemos ir. También.
Si le pilla Blitzcrank, pero Akali se va a meter y me va a instaquilear. Así que podemos ir mid. ¡Pum! Directamente me voy, es que... La única forma... Nah, me mata. Me mata. Creí que Shaco estaba viniendo, pero no. Bueno. Son las 3 de la mañana, estoy algo espeso. He llegado tarde a línea. 4 contra 3, sí, Shaco. Bueno, tengo... Vamos allá. Gano esta y me clasifico. Entro en promoción. Y 3 más y subo de liga directamente. A ver si llegamos a ese challenger. Y me llama Fnatic. Yo no quiero jugar con Samsung Blue o Samsung White. Fnatic, Fnatic me vale. Somos colegas así. Me vale. Vamos, vamos. Shaco, no te escapas. Estamos yendo todos para allá. No te detengas. Pon una cajita, salta. Amiguito. Bueno. Podría usar la ulti. Pero no le voy a dar. Vale. Es que Thresh. Jugando contra un Blitzcrank, no sé por qué te quedas quieto. El fallo ha sido totalmente tuyo. Usamos mid, algo. El WhatsApp, cómo no. Tanque. Te robo un poquito de farm. Y me piro. Me voy top directamente a farmear. Si llego. Que no hay nadie. Estaba Akali por abajo. Madre mía. Mírala. Si es que la veo desde aquí. Please don't farm top. Que no. Que no. No solo voy a farmear. Voy a usar la ulti para farmearlo. Sí, hombre. Hay que adelantar las líneas, macho. Si no, ganan los capitalistas. Dios mío, son uno menos en mí. Yo vaqueo, me da igual. Yo quiero comprar. Y os aguantáis en mí. No haber ido. Sois uno menos. Mirad el mapa. Mirad que yo estoy en top y ya está. Uf. Estamos perdiendo las teamfights, pero estamos ganando el resto. Que Real no vuelva, no sé si es por el servidor o porque se ha tenido que ir. A mí me ha fallado el servidor y mira, me he tenido que reconectar dos veces. No he podido y al final he decidido reiniciar el PC. No había más remedio. Sí, pero yo no tengo ward. Y no sé tú, pero vas a meterte tú y solo primero. Uy, Kha'Zix. Kha'Zix está aquí. ¡Ojo! ¡Míralo! Perfecto. Me he gastado el flash, pero me da igual. Quédatelo. Si lo pillo por el rojo. No, mierda. Lo he intentado, la verdad. Va, píllame el farm. Que yo te lo he pillado antes de mid. Yo no voy a tanquear, eh. Para eso estás, Ryze. Que eres un medio tank o algo raro. Espero que os guste el vídeo. Que sepáis, son todo clasificatorias. Y cuesta bastante ganarlas. Sí, podríamos ir a mid. No tengo suficiente dinero para como acabarme ningún objeto. No sé por qué la has dejado mini. Vamos. Vámonos. Va a saltar para atrás. Wow. Ahora, con el ulti mejorado. Wow. Se la ha cargado. No me lo esperaba. Para nada. Ulti directamente. Enviamos línea. Y damos un par de golpecitos así. Wow. Madre mía. Yo me vaqueo.
Yo me vaqueo. Wow. Me van a instaquilear. Madre mía. Descansaré cuando ellos estén muertos. Wow. Sé por dónde vas y sé qué quieres. Vámonos. Wow. Esquivo. Vale. Pero vete. Hazle un combo y vete, macho. Ay, me has permitido que se acerque. La mata y se acerca hacia mí. Uf. Mira, tenemos que ir a por uno de estos tres. Bueno, antes esta, pero... A ver, a ver. Me voy a pillar las botillas. Solución de enfriamiento no quiero por ahora. Vale, cuidado que aún perderemos un 4 contra 5. Estamos perdiendo todos los enfrentamientos, pero porque vamos a por torres y eso. Vete a farmear top price, pero no tienes TP. Así que no te vayas muy lejos. Podrías dejarme el rojo, saco y así. Está podrido por aquí. Le doy yo. Madre mía. Directamente voy. Sí, hombre, yo me piro. Madre mía. ¡Oh! Dios mío, no me esperaba matarla. Déjame eso. Quiero farmear e irme. Uf, me voy, o sea, es tontería quedarte. Esos misiles que quieren lanzar, yo no me lo voy a tragar. Se pueden meter bajo torre. Sí, pero Gragas no va a llegar tan lejos y ha usado el último. De paso me curo un poco. ¡Vamos! Cheraz, tío. El stun que tienes, puedes usarlo, ¿vale? No, claro. Usa ralentización y stun ahora. Ahora que he muerto. Madre mía. Qué ratas que son, o sea, quieren tener un buen caderratio y está. A mí me da igual el caderratio, mira, 4, 5, 6. Hubiera podido ir 3, 0, 1, ¿sabes? Pero da igual quién se lleve las kills y todo. Mientras ganemos, que es lo importante, para eso se juega, ¿no? Para ver quién mata más. Si no, no sería... No hay nada más frío que la muerte. Este tipo de juego, no sería el objetivo llegar hasta aquí. Hasta el inhibidor. Inhibidor, nexo, nexo. Qué rabia me da esta gente, en serio, es que juegan para matar, simplemente. Voy, voy. Pasa por el... Sí, bueno, pasa por el support. Bien, 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 bien. De lujo. De lujo. Mira. Qué tranquilidad, macho. Eso sí, dale. Dios mío. Oh my god, tío, Ryze, que tienes el stun para algo. Un enemigo está dominando. Que me ha dejado dormir. Dormir. Bien. Me ha dejado morir. Dios mío, estos equipos me matan. Venga, asústame. Somos, son uno menos y nada. O sea, como juegan aquí a farmear, con nosotros, coño. Madre mía, es que no sois capaces, ¿eh? No sois capaces. Anda, pillar a uno, mira. Voy yo por aquí. A ver qué hacemos. Madre mía. Somos uno menos y mira, mira este equipo. Asesinato triple.
Dios mío, 4 contra 5, ¿eh? No lo perdáis. Y estamos perdiendo. 4 contra 5. Que vale, que casi va fideado y lo que quieras. Pero son uno menos, macho. Sé que son dos asesinos que están fideados, sí, lo sé. Que Akali no está muy fideada, pero Akali quita. Pero por Dios. Madre mía. No sois capaces, ¿eh? De reagruparos, de guardear, cosas así. Vais a farmear. Tomar por culo. O sea, sí, mira, Shakura me va a quitar el farm. ¿Por qué? Porque sí. Dios mío, qué gentuza. Sí, no dan ganas de jugar. Dan ganas de pegarse un tiro. Y mira lo que quito. Me los voy a cargar yo. Lo que pasa es que alguien me tiene que defender. La muerte debería ser el final. Voy. Voy a hacerme dragón yo solo porque... ¿Se han hecho varón? No, vale, no pueden. Algunos lo llaman magia. ¡Mira! ¡Mira qué rápido muere el Kha'Zix! Dios mío, es que... ¡Ah! Que no podáis. Que no podáis, ni siquiera. Que no vas a vaquear. Mira, pusear bot. Yo puseo mil. Ya está. Es así de fácil. Veo que tengo problemas o que no voy a poder. Me voy con vosotros. Y ya está. Se acabó el problema. Pero macho. Please. En serio. Sí, iros. Muy bien. A ver, vete de ahí. Que no haces nada. ¡Ah, Dios! Voy a por más daño. Voy a pillarme el oráculo. Sí, voy a pillarme el oráculo. Porque si no, no lo voy a ver venir. Sí. Group mid. Perdemos una o dos teamfights más y ya está. GG. Shaco. Shaco, por favor. Tan importantes son esos golems. Tan importantes son esos dos golems. Que hay que hacérselos. Mira, ya ha usado la ulti. Ya no tiene invisibilidad. Y podemos pokear perfectamente. Ellos no tanto. Mira. Mira qué bien. Mira, uno menos que son. Kha'Zix va a venir a por mí. ¡Mira! Así va. Dios mío, Zonias ahora. Ha sido perfecto. Mira, otro menos. Te lo petas. Si es que os los hacéis. ¡Claro! Blitzcrank, puedes solo contra él prácticamente. Ahora va a venir Xerath y hace así. ¡Pam! ¡Ya está! Easy, menos mal. Creo que hubiéramos jugado de otra forma si hubiera venido Real. No hubiéramos arriesgado tanto ni nada. Así que las partidas cambian mucho. Falte uno sobre uno, las partidas cambian muchísimo. Vale. ¿Te hace la torre? Sí. Se ha hecho la torre. Voy a bot. Si es que os lo hacéis, que no tiene resistencia mágica, que tiene daño. Es el carry. Claro, podéis hacerle prácticamente un insta-kill. Y a Akali igual. No tienen armadura, no tienen nada. Kha'Zix me mata por eso. Mira. Qué bien se farmea. Pum. Sigo en bot. Una línea más y me piro. Ya está, me voy.
Estos rojos salen 2.44. Mira, ya tengo para la sanguinaria un poquito de escudo que me da, así que perfecto. Absorbe maleficios, pero no tiene armadura. Vale, regroup again, tía. Vamos a ver, otra vez. Otro regroup y ya está. Si es que es facilísimo. Vamos con ventaja, mira. Inhib open. Inhibidor abierto. Wait me. Wait me. Touch me now. Ahora me pongo a cantar y ahora es cuando hay 50 millones y no me gusta. ¡Claro! ¡Es el carry! Os lo cargáis y ahora somos 3 para 5 incluso. Es que... tan fácil. 29-38. El resultado nunca importa. Nunca. Es tontería. Importa más los inhibidores, torres, dragones, objetivos. Todo eso. Es que mira, ya está. Sé lo que quieres hacer, Gragas. ¡Ojo! Ya está. Outplayado. No me hace falta. Me curo con los minions de top. Claro, si ya está. Yo tengo la vida casi entera. Ahora, torre. Esta. Y mira, ya está. Va al GG. No ha sido una partida muy equilibrada. Sí, mira. Of course, claro que vamos a reportar a Real. Bueno, y esto ha sido una partidita, la voy a subir también al canal, somos 4.5, pero mira, es clasificatoria. Victoria. Y es lo que hay. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado, apoyadlo con un like.